Muy buenas, bienvenidos a Canal Pirates Army, Hollow Warships, Run Battles. Voy con el Hindenburg, como bien sabéis, me vais a perdonar la voz, pero estoy un poco mal, voy con fiebre. Vamos a ver si acabamos ya de una vez la rank. Me queda nada, ya poco, seguramente a ver si os puedo subir un vídeo, un par de vídeos. Dos en uno sería, este y otro. A ver qué tal se da. Tenemos Kurfus, Minotaur, Shima, Gering. Y delante tenemos Gering, Hinde, Minotaur, Des Moines, Montana. El Des Moines se va a poner aquí, el Minotaur probablemente defienda allí. Y el Gering, vale. Nuestro Minotaur no debería venirse a C, debería quedarse cerca de A. Tiene muy buena ocultación, tiene un tiro muy oblicuo. Como bien sabéis, puede tirar por encima de las montañas. Sobre todo al de Moines, que se va a poner cerca de A. Uf. Tenemos también un Cávaros. El Cávaros y yo podríamos haber venido aquí a C tranquilamente y los demás allí a A. Pues el Minotaur es de Irán, por lo tanto, muy valiente no va a ser. En Bella y 2. Vale, si pone Des Moines, fijaros desde donde le vamos a tirar. El Hindenburg desde aquí tiene posición de tiro al Des Moines enemigo. Fijaos que siempre se pone en el mismo sitio. Ahora mismo ya lo hemos dado. Bueno, pues aquí está el Hindenburg. Vale, cogemos posición de tiras de Moins. Lo que pasa es que si mis compañeros de aquí no le dan el follón al Hindenburg, pues digo que de aquí se le puede tirar perfectamente al Des Moines. Y el Minotaur se da la vuelta. En vez de ayudar a ir al Shima, etcétera, etcétera, coge el tipo y se da la vuelta. En el momento que la han detectado, yo me doy la vuelta. Nada, no tengo apoyo. Minotaur me había dicho que empujáramos a B.
Que empujáramos a B, había dicho antes. Y mira dónde está. Empuja a B y yo solo, vamos. Hay un Hinderburay a... perdón. A placer. Y estará parado toda la batalla, el tipo. El Minotauro solo le dice a los demás que capturen zonas, pero él... Madre mía, de verdad. A ver si me da tiempo a dispararle a P. Ah, ha virado justo antes de... Vaya. Y acelera. No te pongas ahí si me hace. El problema de aquí realmente es el Montana, que me está tirando también. Otro incendio. Aquí, cada vez que me tira uno, me mete un incendio. A las dos ciudadelas. Si me hace, quítate de ahí. Claro, si me hace a tomar por saco. Y son dos contra uno y se piran. Aunque yo en medio de la base no tengo nada que hacer. Si me meten en medio de la base me van a liquidar. Vale, le hemos dado Z, incendio. Y yo sigo aquí solo. Pues nada. Vamos a movernos. Menos mal que tiran mal. No sé si el Z me habrá tirado torpedos. Fíjate dónde están todos los nuestros allí detrás de la piedra. Todos, el mismo cuadrado. Todos el mismo cuadradito. Ahí mismo me estará detectando el Minotauro. Míralo. Ahora vienen los dos valientes. Antes se han pirado y eran dos contra uno. Bueno, me voy a dar la vuelta. A ver si pilla alguno de lateral.
Pero lo que más me gusta es mi equipo. Ay, ay, ay. Los valientes de Kelly. Madre mía, de verdad. Si me hubiera apoyado aquí el Minotauro antes. A ver si tengo suerte. Tengo que ver a uno del lateral. Si veo uno del lateral, puedo tirar. Ahí es. Ah, bueno, mira. El Mino, el Mino, el Mino. Esa. Vale, pues. Cuatro ciudadelas. No me está tirando. Está tirando torpedos. Bueno, pues adiós, chavalote. Lo malo es que ya no tengo el hidro. Y los torpedos van a venir muy, muy, muy justos. Ah, me podría haber metido entre estos dos. Bueno. A ver, campero este. Nada, pero estos no se atreven, siempre se dan la vuelta. Eso es, míralo. En vez de venir a por mí, que me saca el doble la vida. Y le echará la culpa a los demás si pierde. Pero bueno, lo tenemos todavía un pelín mejor que antes. Por fin se ha dado cuenta de mi equipo que si se meten cuatro en el área capturan. A ver, nada, no, mira. Yo lo único que quiero es echarlo. Venga. Dame, si tú eres mejor que yo, dame. Eso es. Ahí, mira, 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 mira. Pua, y me tira torpedo a 9 kilómetros. Hay que ser malo. Eso, mira un poquito más. Zasca, 11.000. Eso, corre, corre. Torpedos a 9 kilómetros. Corre y pierde. Si rodea la montaña esta que tengo en mi popa, la pequeñita, y me fuerza a que yo entre para combatir con él, me hunde. Porque tengo menos vida que él, o sea, pero la mitad. Bueno, pues ahora sí que no es momento de arriesgarse. Torpedo a 8 o 9 kilómetros. Madre mía, y casi nos gana. Bueno, si el Hindenburg o el Minotaur se hacen dar a los valientes, el Montana se los puede llevar por delante. Oh, me iba a meter aquí en la base, pero es que no es necesario. Corre, Hindenburg, corre. No querrá meterme una P así. Y no le incendia el tío. Bueno, pues nos doblaba en vida. Allá le da la montaña. Y si le puedo pegar a Montana. Que no nos hunda el Minotaur. Que se está arriesgando mucho. Ni al Hindenburg. Bueno, 6 puntos. Nada, esto se ha acabado. Espero que os haya gustado la batalla. Ahora os dejo los reportes. Y una batalla más. Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos de vuelta nuevamente con el Hinderburg. Sabéis que en esta ocasión, esta temporada de Rank, he querido empezar con algunos barcos y acabar lo antes posible. No he grabado con distintos con, oh, si es que, con distintos tipos de barcos. Lo más fácil hubiera sido seguramente entrar con un acorazado, que normalmente por el tema de daño, etcétera, etcétera, cuando pierdes, mantienes, pero yo considero que en este tipo de batallas el barco más desestabilizante, por decirlo de alguna forma, o relevante es el crucero. Tiene la velocidad para ir a capturar, cuando le permiten. Puede hacer mucho daño a acorazados, puede ayudar a los destructores, puede hundir los destructores con más facilidad que un acorazado. Y en batallas, por ejemplo, como esta, que son muchos cruceros, no, pero en batallas en las que hay un crucero, si el crucero enemigo no hace lo que tiene que hacer y tú sí, está claro que es importante. Bueno, pues a ver si con un poquito de suerte, última batalla, queda solamente una estrella. Uf, madre mía, cómo voy. Corfus, Hindenburg, Hindenburg, Mosca de Mons. Eso llevamos el Zao. Yo creo que aquí, en este caso, quitándonos de medio. Si fuera Montana me preocuparía más, pero quitándonos de medio al Mosva, podemos tener la situación hecha. Son tres destructores. Con tres destructores la D se complica siempre mucho, porque siempre hay por lo menos uno que no controlas. Lo ideal debería. Bueno, lo ideal. Son dos. Con dos siempre los tienes controlados, pero tres siempre hay alguno que no controlas. Vale, ese es el Kurfus que me tira. Yo empiezo ya a pegar al Kurfus. Solamente hay un acorazado, ¿eh? Por lo tanto, cuanto antes no lo quitemos de encima, mejor. A ver, el momento que me vean es que hay por aquí algún destructor. Vale, ya me están viendo. Ahí hay un Sima que hace. Ahí está, a ver si lo puedo pegar. Ah, mira, es de la enfermería. Venga, Sima, vente. Detectado. Pues si se había echado humo. Por avión no. Ay, pues sí, lo hundió con torpedos. Pues nada, molestar desde esta posición. Fijaos desde esta parte cómo podemos darle el follón a casi todos los que se protegen para atacar a los tuyos. Vale, ahí vienen. ¿Cuántos vienen ahí? Ahí hay otro destructor. Estos son muchos torpedos por uno solo. Ahí van 10, 15, 20, 25. Míralo, ahí hay otro. Pues yo tengo que tirarle al destructor para molestarle que se meta humo, que deje de ver al mío. Otra cosa también sería tirarle al Hindenburg, para que no le tirara cómodamente al mío. Entonces, si yo no veo el destructor, si no lo puedo tirar al destructor porque no lo veo, tengo que tirar al Hindenburg para decirle, oye, que tú también vas a recibir. Bien, 4.000. Venga, apúntame a mí y deja a mi Sima tranquilo, exactamente. Nuestro equipo está todo allí concentrado. ¿Y a dónde va el Yamato? Madre mía, el Yamato. Eso, el Yamato se va a meter en C habiendo un destructor allí. A ver si le puedo hacer daño con esa. Creo que va bien. A 5.000 solo. Pues ese tío, a ver, espero que no lo haga. Pues si ese tío se nos mete en B, nos empiezan a parar la captura.
No creo que lo haga. ¿Pero dónde va el llamando de verdad? Bueno, pues nuestro llamado es suicida. Si el Des Moines le estuviera tirando al Hinderburg, nos lo habríamos llevado ya por delante. Yo no me voy a ocultar, hay un destructor por aquí. A ver, no me puedo ocultar, está cerca del destructor. Ahí está. A tirarle al Shima. Yo no puedo perder mi Shima, que hace antes que el suyo. Vale, 3000 y pico, eso está muy bien. A ver, sigue recto, sigue recto. Me estoy arriesgando mucho en dar el lateral, pero bueno, es que es lo que hay. Menos mal que su Hinderburg se ha ocultado. Y nuestro Yamato, ¿dónde va, tío? ¿4000 le hemos hecho ahí? A ver, me detectan. El Shimakaze ya va bastante tocado. Yamato, vete para atrás. Pero vete para atrás, tío. Bueno, no va para atrás. Y así lo vamos a perder. El Des Moines ha venido tarde. Si me hubiera ayudado con el Hinderburg, ahora estaríamos los dos contra el Kurfürst. No puedo seguir avanzando porque si no me voy a poner muy cerca del Kurfürst. Me sigue viendo el destructor. Ahí está, pues a por él. Vale, incendio. Había metido AP. Pues con AP 3000. Bueno, eso sí que lo ha dejado tocado. El Hindenburg sigue tirándome a mí. No le está tirando a nuestro destructor. Vale. Bueno, pues esto ya cambia la cosa. Porque nuestro destructor ahora está tranquilo, ya no le potea a nadie. Ah, pues le ha metido un torpedo al Hindenburg. Y nosotros, evidentemente, hemos perdido nuestro Yamato. Y el Des Moines también lo vamos a abrir. Por no ayudarme a primo. El Shimakaze se tiene que ir a capturar. No venir a torpedear. Este no lo llevamos por delante. O el Des Moines soy yo. Venga, explosivas. A pegarle fuego y que arda. Vale, estoy marcando que se vaya por A. Porque vamos, este cae. Si el demonio se pusiera aquí detrás de la piedra, se libraría. Vete para adelante. Y cúbrete. Quedan 80.000. Le queda mucha vida. Vale, el demonio está cao. No se cubre. Ese piensa que hemos perdido y va a hacer daño solo. Se pone ahí detrás de la isla. Oye, y que vengan a por mí. Y si el curfo se da la vuelta y se tira por mí, pues ya le pegas tú por detrás. Bueno, pues nada. Se acabó. Se acabó el Des Moines. Venga, Sima, tira. Tira por A. A ver si le dirá un torpedo con uno solo ya. Vale, pues le han dado dos. No sé, yo creo que tiene también inundación. Sí, tiene inundación. Por fuera, Kurfürst. Madre mía. Y el Zao y el Gerin ahora tienen que
ir a parar a los que están allí, que no se puedan mover. Que no se puedan mover. Oh. Yo voy a hacer BA. B, sí, BA. Pero no vengas para acá, Zao. Así le quieren y lo perdemos. Así el Gering lo vamos a perder. ¿Por qué estoy disparando? Para dar a entender que en el momento que salgan, los vamos a. ¿Veis? Ahora el Zao no tiene tiro. No tiene tiro el Zao. Bien hecho, Zao. Vamos a ver el Gering por culpa del Zao. No tiene tiro el Zao desde ahí. Madre mía, tío. A ver si me tiran a mí o se fijan en mí, se olvidan de los demás. Eso es, tú tírame a mí. Que si me das te doy un caramelo. Porque vamos, si le da al Zao, estoy seguro que va a decir: ¡Me ha pegado! ¡Me voy! Venga, un caramelito para el nene. Y el Kerin disparando, tío, de verdad, macho. ¿Pero por qué dispara Kerin? Que vas a morir. Joder, macho. Es que quiero matar a alguien. Venga, incendio. Y timón roto. Ahora puede tirar el Zao. ¿Se ha reparado? Sí. Madre mía, un Zao con la vida entera. Iba huyendo, ¿eh? En vez de meterse ahí, el tío va huyendo. ¿No te das cuenta que te han tirado torpedos por aquí seguro? Que alguien nos ha tirado torpedos a nosotros. Madre mía. Bueno, ahora el Zao parece que vira. En fin, bueno. Sí que te lo he dicho. Sacamos 100 puntos. ¿Están tirando a... ¿Lo están viendo? No, no, vale. Están tirando a la captura. A ver, me topé. Ay. Quiero esperarme. Vaya. Quería esperarme a que me. A ver al Gering o a que me viera el Gering, pero bueno, ahí está el Gering ya. A ver. El Gering está capturando. Y fíjate el Zao que podría estar ya en C. Y no arriesgar la batalla de esta forma. Vale, meto hidro. Venga, ahí. Ahí debería darte. 6.000 solo. Madre mía. Sea, así no me vas a hacer daño. Vale, 7.000, se ha quedado con 7.000. Bueno, y ahora el Gering inteligente. Mishima debería haber ido a spotear el Gering. A ver, ¿quién tira por aquí? ¿Quién tira por aquí? Ah, la verdad es que me da igual el Gering. Lo que no quiero es que me haga daño el Hinderbolts.
Ahí está el inteligente detectado por la hidro de un Hinderburg. Venga, Sima, disparale, hombre, disparale, que le quedan 500 de vida. A la fuera. Y bueno, y nuestro Zao por fin, bueno, va a hacer algo inteligente. Que esté en un barco con 2000, le ataco y lo hundo. Bueno, pues rango 1, muchas gracias, os dejo con las capturas, ahora le daré un elogio al Shima, que lo ha hecho muy bien y por fin lo acabamos. Se acabó la rank, novena temporada. Chao, hasta pronto.